Hace ya más de 10 años, amigos, ocurrió algo terrible en el Jirón Guanta, en los barrios altos, en el cercado de Lima. Un grupo inocente de vendedores ambulantes realizaba una actividad social, una apoyada específicamente, cuando en eso, repentinamente, entra un grupo paramilitar y acribilla a todos los presentes. Era el primer indicio de la existencia del grupo Colina. Desde ese lugar empezaron a sucederse una serie de hechos de los que ahora tenemos plena conciencia y de los que ahora también tenemos identificados a sus responsables. Los integrantes del grupo Colina, los autores materiales. Falta establecer con celeridad y con determinación quiénes son los autores intelectuales de todo este luctuoso accionar. Precisamente Cristian Gómez se encuentra en el lugar en donde perdieron la vida trágicamente varios compatriotas. Cristian, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Buenas tardes, Álvaro. Sin ánimo de hurgar en las heridas, que probablemente ya estén cicatrizando, es bueno recordar lo que aconteció aquella noche del 3 de noviembre de 1991, aquí en la cuadra 8 del Jirón Guanta, donde nos encontramos. En este callejón donde en aquella época no existía esta puerta de fierro. Después de los luctuosos hechos, instalaron esta puerta para preservar su seguridad. Nada hacía presagiar que en este callejón, que a partir de esa fecha es conocido como el Callejón de la Muerte, ocurriera la muerte de 17 personas a manos del comando de aniquilamiento encabezado por Martín Rivas. Precisamente en este lugar que ustedes están viendo, la noche del 3 de noviembre del año 91, más de 30 personas se encontraban departiendo, habían organizado una apoyada con la finalidad de juntar el dinero necesario para hacer las labores que, como ustedes ven, desde esa época hasta hoy se mantienen casi en las mismas condiciones. Poner agua y desagüe en esta zona para siquiera poder contar con mejores condiciones. Es en este mismo lugar, entre estas dos columnas, entre esta columna que ven y esta columna, donde la gente que se hallaba reunida, acá se hallaban las parrillas, los pollos estaban aquí, la gente estaba celebrando, estaba libando. En eso, 4 o 5 personas ingresaron armados, premunidos con armas de fuego de largo alcance y acribillaron sin dar explicación alguna. Las personas que se encontraban en el segundo nivel, ustedes lo están viendo, en el segundo nivel, rápidamente se guarecieron en sus domicilios, temerosos de poder ser alcanzados por las balas de estas personas. Una de las personas que estuvo esa noche es don Angelito, no vamos a dar su apellido. Es don Angelito, tiene 82 años, más de 30 años viviendo en esta zona. Él no vive en este callejón precisamente, pero esa noche estuvo acompañando a su amigo Domingo en esta reunión, tomándose algunas copas, algunos tragos. Era un día para el relajo, ¿verdad? ¿Cómo era esa noche, amigo, antes que pasaran los hechos? Bueno, yo había estado tomando más antes. Uh-huh. Y ya como había apoyado acá, vinimos a tomarnos algo más acá, pues. Estuvimos arriba nosotros, y de ahí nos bajamos para acá, con el difunto que te mataron, pues, Guarachita. Un amigo suyo murió, Guarachita. Donde yo vivo, pues, no hablaba con el señor ese, sí. Ahí vivía él, pues, y él estaba con nosotros acá tomando. Entonces, él se quedó, y nosotros nos fuimos, porque yo estaba un poco mareado ya. Así que, cuando ya yo estaba en mi casa, agarro y siento que le tocan a mi vecino, y le dicen, ¡tanta en la puerta! Y yo agarro y ya me había pasado un poco el trago, así que siento que dice así, oye, Guarachita, que esto, pero no, dijeron Guarachita, pero no me daba cuenta de que era la que había matado a la gente. Y al día siguiente que yo me levantaba, ya me sentí que habían muerto a la gente. ¿Ves? Los vecinos no quieren hablar. La verdad, están bastante temerosos. La gran mayoría de las personas que aquella vez estuvieron presentes ya no viven aquí. Fueron indemnizados, se fueron a radicar a otro lugar. Dos personas nada más quedaban, doña Rosa y una persona conocida como la viuda, que hasta hace algunos meses se encontraba aquí y ya se retiraron. Los nuevos inquilinos, que aquí los vemos alrededor, pero apenas nos acercamos con la cámara, ellos rehúsan dar la cara. No quieren hablar. Y la verdad, no tendría mucho que decir, puesto que recién ellos están viviendo en este lugar. Sin embargo, don Angelito, quien sí se ha animado a dar la cara, nos contaba usted que aquí era la reunión, ¿verdad? Acá fue donde estábamos tomando. Acá estaban bailando y tomando. ¿Ves? Acá se bailaba, se tomaba su cerveza, vendían todo. Pues, y la apoyada también estaba acá. ¿Ves? Y ahí ya estuvimos, cuando yo agarro, ya como estaba mareado, agarro y le digo, ¿sabes qué? Ya yo me voy.
y me fui con Domingo. Domingo se subió a su casa arriba y yo me fui a mi casa. Cuando despertando en mi casa, ya me siento de que, oye, oh, le tocaron las puertas a donde él vivía, Guarachita. Pero yo, como estaba mayor, yo creía que era por papeles. Yo seguí, no me bajé nada. Al día siguiente ya me enteré de todo lo que habían matado. Usted no estuvo presente en el momento mismo de la balacera, del crimen. Usted felizmente el trago le ganó y dijo, me voy a dormir, ¿verdad? Que si no, no estuviera hablando con usted. Sí, pues. Por supuesto, ¿no? ¿Ya cuántos años hace de esto? Así que yo me fui, que si no, ni estuviera hablando. Así fue las cosas. Ya es casi imposible advertir algunas huellas que hayan quedado. Estamos tratando de poder hurgar. Pero este lugar ya ha sido refaccionado de algún modo, pobremente. Pero el dolor y la congoja continúa. La gente rehúsa hablar. Me dicen que de vez en cuando ustedes se reúnen y conversan y recuerdan esos hechos, ¿verdad? Bueno, ya con mi vecino, yo que cuando... A veces tomo mi trago con mi vecino, como él es jubilado, yo le digo, oye, pobre Guarachita, digo, porque él siempre éramos bien tabos ahí arriba. Tomábamos casi todos los sábados que él cobraba su plata. Como él era carpintero, cobraba, así que me decía, Angelito, mate un par de cervezas, vamos pues, porque era bien chome el Guarachita. Y mi vecino también, ¿eh? Y así siempre recordamos a Tipunto y a la gente que falleció, ¿eh? Bueno, porque estos hechos nunca más volverán a ocurrir. Estos niños, obviamente, con la inocencia pues, que los caracteriza, juegan acá, aquí se divierten, sin imaginar siquiera que un 3 de noviembre de 1991 a las 10:30 de la noche, 17 personas encontraron trágica muerte. Es bueno recordar las palabras de Martín Rivas. En alguna ocasión él dijo lo siguiente: cuando llegue el día en que hable, se caerá el comando del ejército y la clase política nacional. ¿Qué tendrá que decir ahora Santiago Martín Rivas? Muchas respuestas esperan de él. Desde Barrios Altos, con la cámara de Rafael Armas, les informó Cristian Gómez. Así es, Cristian, tú lo has dicho. Esperamos que hable todo lo que sabe para que realmente paguen, no solamente algunos, sino todos los implicados en esta red criminal llamada el Grupo Colina. Hacemos una pausa, amigos. Volvemos con más noticias en red para todos ustedes en solo unos instantes.